Una actividad de dictado. O alumno poderá escoitar a nosa voz en dous ritmos distintos, ritmo normal e ritmo lento, e transcribir o que está a escoitar. A ritmo lento sería algo así. O feedback que hay que hacerte y 9 de 14 porque no fíjese que esta segunda oración. Para llevarlo a cabo, actividad de un recurso interactivo de H5P es seleccionar Dictation. Ampliamos para trabajar con más comodidad en toda pantalla. O título sería editado. Y ahora, primera oración. Tenemos que poner una descripción opcional sobre lo que vamos a hacer. No es necesario. Subir o son de audio, podemos tener un ordenador, ser un son copiado o grabarnos. Aquí grabaríamos a velocidad normal. Vamos a hacer un ejemplo. Esto va a grabar a velocidad normal. Podemos comprobar si nos gusta o que fijemos. Si me parece correcto, inserto. Y ahora tendría que grabarlo en versión lenta. Estou a gravar a velocidade normal. Dixen o mesmo texto porque lóxicamente o alumno cando escoita o ditado non lle podemos variar o que ya estamos a decir, non? Podríamos comprobar tamén e inserir. E agora o texto exacto. Unha vez que temos a primeira oración, podemos engadir as que queiramos. O proceso sería o mesmo, ir engadindo oracións para que o editado seja máis completo. Cada unha delas temos que facer a grabación a velocidade normal e a velocidade máis lenta. Que aspectos temos que ter en conta unha vez que xa temos a nosa oración configurada? Neste apartado, podemos decidir cantos intentos, cantas veces pode escoitar o ditado a velocidade normal e cantas veces o pode escoitar a velocidade lenta. Se non marcamos ningún, pois podería escoitarlo indefinidamente. Se ignoramos os signos de puntuación ou non. E o último final sería configurar o idioma. Neste caso non hai castelán, entón teríamos que decidir entre o inglés ou portugués, non? Cando rematemos, guardamos e presentamos. Y tenemos a nuestro editado configurado.